Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravillas donde quiera que estén. Yo hoy estoy feliz de poder compartir con todos ustedes a través de esta ventana, a través del Congreso Mundial Evolución. Y no quiero pasar la oportunidad de darle las gracias a la Liga Internacional de Líderes que me ha abierto las puertas para poder compartir con ustedes este tema que para mí tiene tanto significado. Hoy quiero hablar acerca de la magia de las metas, de la importancia de las metas. Quiero compartir con ustedes la historia de una chica que no sabía cómo cambiar su destino, que estaba viviendo momentos de angustia en una crisis personal y financiera y no tenía las herramientas, ni siquiera sabía acerca de metas u objetivos. Esa chica soy yo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fabiola León. Soy coach internacional de mujeres emprendedoras. Estoy muy feliz de poder decirlo así y compartirlo con ustedes. Coach, mentora internacional de mujeres emprendedoras. Porque es que ustedes no conocen la historia, no saben la lucha antes de estos 10 maravillosos años donde mi vida empezó a cambiar. Por eso me llena de emoción y para mí tiene tanto significado el hablar acerca de la magia, de la importancia de las metas en la vida de las personas. No porque lo haya vivido en experiencia propia, con mi, con mi propia vida, sino porque también he visto vidas de mujeres talentosas, mujeres hermosas que han trabajado conmigo, crecer, cambiar. He visto cómo se han transformado, cómo han volado. Han sacado las alas y simplemente han despegado con sus objetivos, con sus metas, con sus proyectos. Pero como les decía al principio, no siempre fue así. Recuerdo que hace más de 14 años estaba totalmente confundida. Como ya les mencioné, no tenía ni idea de qué podía ser una meta, ni cómo fijármelas, ni cómo alcanzar mis objetivos. Yo soy de Venezuela y resido en Suiza desde hace 17 años. Y medio. Me vine buscando un futuro mejor, porque la situación en mi país, mi país de origen nunca ha sido algo que para mí sea mm, lugar de desarrollo. No no supe ver quizás las oportunidades. Tal vez para algunos que estén viéndome en este momento y sean compatriotas tengan una opinión distinta y digan, "Bueno, yo sigo acá en Venezuela." Me he desarrollado, he crecido, tengo mis negocios y me va bastante bien. Yo, por mi manera de ser, por cómo como solía ver las cosas, una manera bastante gris, solía ser bastante pesimista, quizás no supe aprovechar las oportunidades y decidí emigrar. Y estoy feliz de haberlo hecho, porque de no haber sido así, hoy en día no tendría todo lo que tengo sobre todo en sueños alcanzados, no al solo hecho de poder desempeñarme como consultor internacional, como ponente internacional, haber viajado, haber visitado los lugares que siempre había soñado, que gracias a este país y gracias a, a, a esa llamita que se encendió hace más de una década, me he podido desarrollar como profesional. Y, y me ha permitido, me ha dado la oportunidad de estar con ustedes hoy, acá en el Congreso Mundial Evolución. Yo recuerdo que yo estaba embarazada, mi hijo hoy en día tiene 14 años, es decir, que hace más de 14 años. Una prima, que aún reside en Venezuela, me comenta acerca de la película del secreto. Y aquí vamos a ir haciendo un poquito de historia. Y ojalá me sigan el hilo, porque vamos a ir hacia atrás y hacia el presente, hacia atrás y hacia el presente, para que podamos ir haciendo una cadena con todo lo que quiero compartirles y puedan entender el trasfondo de la importancia que tienen las metas. Lo bonito que es establecerse metas objetivos y lograr alcanzarlos, porque las metas son sueños hermosos que merecen ser alcanzados. Pero créame, mucho antes que una meta o un sueño merecerse ser alcanzado, más nos merecemos tú y yo vivir la vida que tanto hemos soñado. Y todo comienza hace más de 14 años, cuando embarazada, recuerdo que una tarde me sentía tan mal, estaba tan desesperada que dije, bueno, a ver, ¿por qué no? Vamos a ver esta película que me, que me recomienda mi prima. Vamos a ver la película del secreto. Y empecé a pensar, mientras veía la película, ay esto se parece mucho a la metafísica, algo que yo estudiaba cuando tenía 16 años. Para el momento en el que yo estaba embarazada tenía 30, 30 años, y estaba en espera de mi hijo. Esto se parece, se parece muchísimo a la metafísica. Tiene que ver con la creación de la realidad, con meditar, con la imaginación, con precipitar las cosas que uno quiere. Oye, qué interesante. Hasta que hubo algo que captó mi atención, vos, proctor. Cuando yo vi a ese señor en pantalla, mi corazón se aceleró. No sé por qué. No me pregunten por qué. Primera vez que yo veía a este señor, como les comenté, le estaba dando la oportunidad a la película. Y dije, bueno, quién sabe por qué me siento así, pero la, lo que este señor está explicando me encanta, me me atrapa, la manera de hablar, su manera de expresarse, todo tiene lógica, todo tiene sentido. Definitivamente, nosotros los seres humanos tenemos un gran potencial que desconocemos. Y que no nos, han, no nos han enseñado ni nos han preparado para desarrollarlo al máximo. Sin embargo, bueno, como yo no tenía esa personalidad que tengo hoy en día, hace 14 años, pues simplemente la película se terminó y allí se terminaron los sueños. Yo recuerdo que uno de los pensamientos que tuve en ese momento fue, a mí me gustaría trabajar con este señor. Sería magnífico trabajar en un ambiente como en el que él se desarrolla. Pero bueno, ya ustedes saben, seguramente muchos se van a identificar con lo que voy a decir. Una vez que el pensamiento se esfuma, también se esfuma el sueño, porque no lo alimentamos. ¿Cuántas veces no hemos deseado ciertas cosas y porque no hemos puesto nuestra energía y no hemos accionado absolutamente nada, nada ocurre? Simplemente todo muere allí. Se esfumó el pensamiento y se esfumó el sueño. Y así pasó conmigo. Yo no fui una excepción. Recuerdo que yo continué con mi vida. Seguía igual de desesperada. Tenía problemas financieros, problemas personales. Buscaba y buscaba, pero bastante confundida. No tenía ni idea qué hacer. Solamente sabía que tenía que empezar a sentirme un poco mejor, porque ahora ya tenía una vida a cargo. Y recuerdo que para ese entonces ya yo tenía cinco años acá en Suiza, país donde decidí desarrollarme, donde decidí venir a buscar un futuro. Y las cosas no se estaban presentando como yo pensé, como yo soñaba, antes de salir de, de Venezuela, mi país de origen. Sin embargo, bueno, mi hijo me mantenía en movimiento. Tenía que luchar, tenía que salir adelante por él. Ahora tenía un motivo. Mas sin embargo, no era fácil porque, por supuesto, era madre, pero no dejaba de ser individuo y el individuo estaba roto. Era un individuo gris, un individuo lleno de desesperanza. Así que, bueno, me dije, definitivamente, aquí hay algo que tienes que hacer. No puedes continuar en esta situación porque no puedes enseñar a un ser nuevo que está llegando a ser si tú no sabes ser. Y allí decidí tomar todos mis ahorros e invertirlos en mi conocimiento. Por eso también siempre hablo acerca del poder del conocimiento. Me encanta hablar acerca del poder del conocimiento. Es algo que impacta vidas, que cambia, que abre puertas. Y bueno, como les comentaba, decidí comenzar a estudiar. Dije, bueno, vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a hacer algo, a ver si me puedo reinsertar en el mercado laboral. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentada estudiando porque tenía que presentar el examen final. Me estaba preparando para insertarme en el área de recursos humanos. Sabía que me gustaba comunicar, que me gustaba enseñar, que me gustaba trabajar con las personas. Yo traía un, una, una, un aprendizaje en, en informática, había trabajado en el área de informática por muchos años, pero siempre con algo, como si algo me faltara. Era eso, el poder trabajar con las personas, el poder comunicar. Y por eso me sentía también haciendo mi estudio de, de recursos humanos. Y recuerdo que un día estaba en uno de los de las fuentes de soda, de los restaurantes, de los cafés, como ustedes se identifiquen. Y bueno, se acercó a mí una señora. Mi hijo para ese entonces, volvemos un poquito al pasado, tenía año y medio, dos años. Si recuerdan, les dije que yo estaba embarazada cuando tuvo la oportunidad de ver por primera vez la película del secreto para ir haciendo como un tren colocando los vagones, ¿no? Y podamos ir hilando la historia y no se me pierdan. Entonces, en ese momento se fumó el sueño, se apagó la película, ¿ok? Ahora regresamos cuando mi hijo tenía casi dos años y yo estaba en un café estudiando. Claro, tenía que salir de casa para poder tener un poco de tranquilidad y poder estudiar. Y recuerdo, hoy en día todavía, mi cuerpo se estremece. Una señora se acerca a mí y me dice, oye, veo que estás estudiando en alemán y que estás estudiando temas de leyes. Y yo, ah, sí, estoy estudiando porque tengo un examen, me estoy preparando para el área de recursos humanos. Y la señora muy amablemente me dice, quisieras trabajar conmigo. Yo, sorprendida. Y dije, bueno, ¿sí? ¿Cómo no? Dependiendo de en qué. Entonces, entonces la señora me dice, te voy a enviar un correo donde vas a tener información. Y allí te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Ya yo, cuando la señora me dijo eso, me imaginé de qué se trataba. Y dije, bueno, puede ser que sea una empresa multinivel, sistema que me encanta. Me parece fantástico pero bueno ya eso sería otro tema ok dice sí muy bien señora como no muchísimas gracias por su interés muchísimas gracias por, por acercarse pero bueno necesito seguir estudiando la señora estuvo un año yo no la volví a ver nunca más en mi vida ya de eso pues hace 13 años esa señora duró un año entero enviándome información acerca de la empresa, que efectivamente era una empresa de multinivel. Ahora no recuerdo el nombre. Hasta que un día recuerdo que me envió un correo diferente. Un correo que tenía que ver con desarrollo y crecimiento personal. Y eso captó mi atención. Dije, wow, distinto, a ver qué hay acá. Ya yo para ese entonces había terminado mis estudios. Y no se sorprendan si les digo que seguía exactamente igual. Igual de deprimida, seguía teniendo los mismos problemas personales, los mismos, o quizás hasta peor, problemas financieros, porque si recuerdan, había invertido mis ahorros, los ahorros de cinco años, para poderme pagar un semestre, solamente un semestre. Había tenido que trabajar muy duro mas sin embargo, había tomado la decisión de invertirlos en mi conocimiento. Así que, bueno, ese día, regresando al momento en el que ese bendito correo llamó mi atención, me encontré con un programa de coaching, un programa de desarrollo y crecimiento personal, por un año. Pero yo no tenía el dinero para pagarlo, eran 500 dólares. Recuerdo que me sentí tan desesperada, tan triste por no tener 500 dólares para poder hacer algo tan magnífico como lo que se me estaba presentando en ese momento. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo abro uno de los videos, el programa de coaching se llama Seis minutos hacia el éxito. Y cuando yo abro el correo y abro uno de esos videos, quise decir, abro uno de esos videos. La persona que enseña es Bob Proctor. Y yo estaba tan sorprendida, tan gratamente sorprendida, que yo dije: Pero si este es el hombre que yo vi hace unos años atrás, cuando estaba embarazada en esta película del secreto, y recuerdo que quería trabajar con él, recuerdo que ese fue el, el pensamiento que tuve en ese momento. Así que bueno, empecé a indagar de qué era el correo y me di cuenta que había la oportunidad de disfrutar de siete días gratis. Ustedes no se pueden imaginar. Yo estaba tan nerviosa porque tenía que utilizar una tarjeta de crédito prestada, pero lo hice. Me dije, yo voy a aprovechar estos siete días al máximo, porque si recuerdo, ha pasado un año y me siento exactamente igual o quizás peor. Así que definitivamente yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Recuerdo que yo comencé con el programa de coaching, seis minutos hacia el éxito, un lunes, y se terminaba siete días después, que tenía que estar pendiente de retirar la tarjeta de crédito porque si no me iban a cargar los 500 dólares que no tenía. Recuerdan, no los tenía. Para el miércoles, mi realidad no había cambiado. Todo se mantenía exactamente igual. Seguía teniendo los mismos problemas personales, seguía teniendo los mismos problemas financieros, seguía sintiendo, ¿qué creen ustedes? Lo mismo. No, no seguía sintiendo lo mismo. Para el miércoles, yo era otra persona. Tenía, era como si alguien me hubiese dicho: Ahora esta es tu oportunidad, y aquí tienes un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Fíjense, la realidad era la misma, pero mi sentir era diferente. Y aquí quiero hacer una pausa, porque creo que es importante recalcar, es importante mencionar que todos vivimos de acuerdo a lo que la realidad nos dice. Y muchísimos, muchísimas son las personas que ignoran que realmente somos nosotros desde acá, los que creamos la realidad. La realidad no debería determinar nuestro estado de ánimo. Nosotros debemos estar en control de este universo llamado individuo. Y no permitir que la realidad nos afecte a tal punto que nos descontrole. En esos tres días, yo logré comprender esto que les acabo de decir. Por eso, a pesar de que mi realidad fuese la misma, mi sentir era otro. Y justo en la tercera entrega de estos videos de seis minutos, yo recuerdo que Bob Proctor decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu vida, con tu vida? Y lo recuerdo como si fuera ayer. Salté del escritorio, de la silla, y grité, yo quiero trabajar contigo. Eso es lo que yo siempre he querido hacer. Así que tomé la decisión de escribir un correo y los contacté. Por supuesto, después... Me sentí súper nerviosa, tenía muchísimo miedo, estaba dudando de aquello que había hecho. Porque si se pueden, si ustedes han escuchado lo que es, les he compartido hasta ahora, una persona no muy positiva, una persona que estaba deprimida, por supuesto, la habilidad de toma de decisiones no era una de mis fortalezas. Tendía más bien a la duda a posponer cosas. Pero ese día yo ya me sentía distinta. Así que tomé la decisión y los contacté. Recuerdo que me contestaron inmediatamente. Ahí sí fue que me dije a mí misma, bueno, esto es ahora o nunca. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué ofrecen. Para mi sorpresa, me informan que no tenían a otro consultor en este país, que no tenían ninguna, ninguna consultora, ninguna persona que estuviese llevando, enseñando las herramientas de Bob Proctor en Suiza. Para mí era una gran oportunidad. Convertirme en la primera consultora de las empresas de Bob Proctor. Ese hombre de la pantalla grande, el coautor del secreto. Era algo casi imposible de creer. En esos momentos, a pesar de yo haber terminado este aprendizaje sobre recursos humanos, seguía limpiando casas, seguía cuidando niños. No había cambiado mi realidad. Eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y claro que sí, claro que me dio muchísimo miedo saltar de limpiar casas, cuidar niños, que ya venía haciéndolo por cinco años cuando me vine buscando un futuro mejor, a ser dueña de mi negocio, a convertirme en la primera consultora de las empresas de Bob Proctor en Suiza. Era algo, les repito, que yo no me podía imaginar. Tenía que sacar todo lo que nunca antes había sacado de mi personalidad, sobre todo fortaleza para tomar ese reto tan grande que la vida me estaba colocando en bandeja de plata. Mi respuesta fue sí, sin ni siquiera saber qué venía, costo, tiempo, qué era lo que tenía que hacer, absolutamente nada. Pero lo que yo había aprendido en esos tres días, las poquitas herramientas que Bob Proctor comparte en este programa de coaching de seis minutos hacia el éxito, eran suficientes para entender que yo podía con eso y más. Así que el siguiente paso fue firmar contrato. Ya ahí sí sabía a qué me estaba enfrentando. Y no sé si recuerdan que les comenté que yo no tenía 500 dólares para poder pagar este programa de coaching por un año y que lo tuve que hacer por una semana gratis. La certificación para convertirme en la primera consultora de voz productora acá en Suiza rondaba por los 20.000, mil dólares y yo en mi vida no había ganado desde que había llegado, no, ni siquiera antes en Venezuela y acá desde que había llegado tampoco había ganado ni siquiera mil dólares al mes. Muchísimo menos sabía cómo iba yo a reunir esa cantidad de dinero. Y por eso estoy tan agradecida con todo lo que aprendí y con todo lo que he aprendido hasta ahora. Porque de no haber entendido la importancia, la magia de lo que significa establecerse metas, objetivos, yo no hubiese crecido como persona, como emprendedora, como mujer, como consultora, como ponente, como conferencista, como madre, como amiga, como hija. Porque he crecido, me he desarrollado en todos los roles. Nosotros como seres humanos no tenemos un solo rol en la vida, tenemos varios. Y cumplimos con todos. Unas veces más, otras menos, dependiendo de cuán ocupados estemos. Pero siempre, si nos hemos preparado y nos hemos desarrollado como personas, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros en cada uno de los roles en los que estemos desempeñándonos en el momento indicado. Porque entendemos que la importancia de dar calidad sobrepone a lo que es cantidad en tiempo. Y dedicamos toda nuestra atención a nuestros hijos, a nuestro negocio, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros padres. Buscamos entender y cubrir sus necesidades. Trabajamos desde el amor, la abundancia, la prosperidad, la creación. Y estamos allí para dar desde la bondad. Cuando nos crecemos como personas, cuando nos desarrollamos como seres humanos, funcionamos desde este estado. Quizás por eso se nos hace muchísimo más fácil cumplir con cada uno de esos roles y cubrir cada una de las necesidades que nos demanden en el momento. Unas veces más, otras veces menos. Porque, por supuesto, pues, seguimos siendo seres humanos, emociones van, emociones vienen. Hay momentos o días buenos y días no tan buenos. Como les acabo de comentar, no dejamos de ser seres humanos, que pensamos, sentimos y accionamos, aun y cuando tengamos, bueno, todas estas herramientas. Y cuando digo tengamos, me estoy refiriendo a mis colegas, los mentores, los consultores, los coaches de vida específicamente. Y por allí comenzó todo. Yo me certifiqué, como ya les comenté, como la primera consultora coach de vida de voz proctor. Y comencé de a poquito, paso a paso, formando mi empresa, formando mi proyecto, formando mi emprendimiento. Pero se presentó otro reto. Tenía que trabajar por una cierta cantidad de tiempo como voluntaria a la sociedad, a las mujeres emprendedoras. Tenía que llevar estas herramientas de manera gratuita. Y ahí sí es verdad que tuve que empezar a aplicar todo lo que estaba aprendiendo, tuve que empezar a hacerme coaching a mí misma, tuve que meterme muchísimo más en el tema de lo que fue desarrollo de proyectos, de dividirlos en pequeñas metas y objetivos para poder alcanzarlos y sobre todo para poder alcanzar la suma que tenía como compromiso después de un año de aprendizaje o después de un año de estudio, que era lo que duraba la certificación. Ustedes se podrán imaginar que muchísimas veces dudé, muchísimas veces sentí que no iba a poder reunir el dinero. Incluso hasta una oportunidad, después de haber firmado el, el contrato y después de haber iniciado mis actividades como empresaria, no tenía ni idea, llegó a visitarme un colega. Un coach en ese momento no podía llamarlo colega. Nunca, a la, a, nunca venía a visitarme, nunca venía a la casa. Y ese día vino a tomar café, a conversar. Y él empezó a preguntarme qué estaba haciendo, porque sabía que había hecho un aprendizaje en recursos humanos. Y yo le comenté, bueno, mi nuevo proyecto que había firmado con las empresas de Bob Proctor. No, cómo se te ocurre que, de, que que has hecho eso. No debiste, me dice. Tú no puedes revisar las letras chiquititas del contrato a ver si puedes devolverlo, si puedes simplemente anularlo, porque yo no creo que ellos te vayan a tomar en serio. Yo solamente quieren tu dinero. Bueno, una cantidad de mensajes negativos en este momento y estamos hablando de un colega. Estamos hablando de un coach que debía darme ánimos, debía ayudarme a alcanzar mi meta, debía darme luces o incrementar mi, mis, mi, mi, mi necesidad de aprender más, no de apagarla. ¿Cierto? Y justamente cuando él se fue, me dejó tan convencida. Que yo dije, bueno, sí, definitivamente tengo que parar esto. Esto no, esto no va a funcionar. ¿De dónde voy a creer yo que voy a salir de limpiar casas, de ser mesera para trabajar con las empresas de Bob Proctor y convertirme, además, en la primera consultora en Suiza? Un país tan avanzado, un país que tiene tres idiomas oficiales. ¿Quién me dijo a mí que yo voy a trabajar en mi idioma en un país extranjero? Imposible. ¿De dónde te has establecido tú esas metas? Y por un momento, olvidé todo lo que mi mentor me había enseñado hasta ese punto de mi vida. Meses, escasos meses. Pues, Proctor, siempre, siempre dice, tú tienes que colocarte una meta. Que sea lo suficientemente grande que te asuste y te acelere al mismo tiempo. Porque si tus metas son pequeñas, si sabes cómo alcanzarlas, te vas a aburrir en el camino y no vas a ir tras ellas. Eso se me olvidó. Cuando este chico se fue, todo se volvió un caos. No sabía cómo anular el contrato, no sabía por dónde empezar. Le di la razón, pero justo buscando la manera de anular, la otra parte, el aprendizaje que ya estaba allí, las nuevas redes neuronales que se estaban formando, mis nuevos patrones, mis nuevos sistemas de creencia, vinieron al rescate, como yo digo. Es como mi kit de primeros auxilios. Y me hicieron detenerme y pensar, ¿qué sientes si llegas a enviar ese contrato anulado? ¿Qué sientes? Me sentí peor. Sentí que me estaba defraudando a mí misma, que estaba defraudando mi meta de convertirme en la primera consultora de las empresas de Bob Proctor en Suiza, de tener mi empresa, mi emprendimiento. Mi centro de coaching holístico, que era simplemente un proyecto, hoy en día una realidad. Fue allí cuando me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Allí es cuando más entendí la importancia y la magia que tienen las metas en nuestra vida. Cuando realmente lo queremos de corazón. Cuando es nuestra pasión. Cuando es aquello que ha tocado nuestra alma y nuestra vida. Nuestra realidad de manera tan impactante que ya no puedes dar marcha atrás y simplemente ignorar el deseo que tienes de alcanzar lo que te has propuesto. Otro de mis mentores siempre decía, las metas son hermosas no por lo que significan como tal, sino por lo que logran hacer del ser humano lo que hacen en lo que ese ser humano se transforma para conseguirlas. Y cuando uno se transforma, se transforma todo, tus relaciones, tu trabajo, tus proyectos, tu vida, tus finanzas, te transformas tu, tu salud, empiezas a vivir por ti, para ti y en función del servir, del dar a los demás en función de llevar bienestar. Así como dije hace un momento, en todos y cada uno de esos roles que forman parte de nuestra vida y que tienen su importancia, en la cual debemos valorar y honrar, y en cada momento dar lo mejor de nosotros mismos. Pero si nosotros no crecemos como personas, Gracias a las metas, gracias a nuestros objetivos. Que recuerden, tienen que ser lo suficientemente grandes que nos aceleren y nos asusten al mismo tiempo. Que no sepamos cómo las vamos a alcanzar, cómo vamos a alcanzar esos objetivos. De eso se encargará la vida. Se los dice la voz de la experiencia. Cuando ustedes están enfocados, cuando nosotros estamos enfocados en un objetivo grande, las cosas llegan todo empieza a encajar y a tener sentido y aquello que necesitamos para accionar empezará a precipitarse y comenzaremos a pensar que son causalidades perdón casualidades no y no son casualidades ¿por qué no son casualidades porque la casualidad no es una ley universal son causalidades recuerden la ley de causa y efecto todo lo que nosotros nos planteemos como objetivos como metas van a empezar a tener un efecto nuestras acciones van a empezar a tener un efecto y ese es ese el efecto es eso lo que nosotros vamos a empezar a ver que se va a empezar a precipitar en nuestra realidad, la causa de lo que estamos haciendo. Va a empezar a llegar todo en el momento indicado. Y créanme que cuando les digo en el momento indicado, es porque lo he vivido hasta el día de hoy. Podría pasar compartiendo con ustedes anécdotas a lo largo de todos estos 10 años, haciendo uso de todas las herramientas que comparto con mis chicas, con mis mujeres, con las que se atreven a emprender este camino maravilloso del desarrollo y crecimiento personal. Cuando ellas empiezan a aplicar todas estas herramientas y empiezan a ver que simplemente no son casualidades de la vida, sino que son causalidades, se sorprenden, muchas veces no dan crédito a su trabajo, a lo que están haciendo, a los cambios que están teniendo nuevas neuronas, nuevos patrones, nuevos sistemas de creencias, un nuevo despertar, una nueva mujer, una mujer única, brillante, talentosa, hermosa. Y por supuesto que esto puede aplicarse a los hombres también, a nuestros amigos, los hombres. Son herramientas que no tienen género. Y que toda persona, incluso ya desde la adolescencia. Y yo hasta me atrevería a decir que antes. Porque mi hijo, más o menos cuando él tenía como cinco años, que ya yo podía compartir con él un poquito más y podíamos hablar, yo ya empezaba a transmitirle poquito a poquito la importancia y la magia que tienen las metas. Así ya de chiquitito. Y por supuesto, pues hoy en día ya podemos conversar de una manera mucho más abierta. Tiene 14 años, como he mencionado anteriormente. Pero bueno, les comentaba lo que me había ocurrido con este coach y la manera en la que yo me había sentido cuando había decidido anular. Estaba dejando mi meta simplemente así, mi sueño, mi pasión. Y estaba tirando todo por la borda. Y me dije a mí misma, no, una vez más, no. Has dejado pasar... Muchísimas oportunidades, has tenido muchísimas ideas en tu vida, has querido emprender un montón de veces. Así que esta oportunidad no la vas a dejar pasar. Tienes que tener fe y confianza en ti. Recuerda todo lo que has aprendido hasta el momento. Y esta meta es lo suficientemente grande, valiosa para hacerte salir de tu zona de confort y luchar por lo que quieres. Así que sí, y sin más ni más, comencé e hice caso omiso a las palabras de ese coach. De hecho, eso me dio muchísimo más fuerzas para decir, ese es el tipo de profesional que no quiero ser. Quiero ser ese coach, ese mentor que aliente, sobre todo en aquellos momentos en que la persona más duda, porque es allí donde nosotros podemos dar lo mejor que tenemos como profesionales y darle la mano a ese ser que tiene miedo, que tiene dudas, que desconfía de su capacidad, de su potencial, porque no porque no lo tenga, porque desconoce cómo sacarlo a la luz. ¿Cómo hacerlo brillar? ¿Cómo hacerlo crecer hasta su máxima expresión? Sabía que eso era lo que yo quería hacer. Sabía que en ese tipo de profesional era en el que yo me quería convertir. Y eso me dio muchísimo más fuerzas para trabajar durante nueve meses, nueve meses como voluntaria. No les voy a negar que acercándose la fecha, acercándose la fecha para yo tener que pagar esa cantidad de dinero, empecé a sentirme angustiada, empecé a sentirme inquieta. Y allí es cuando más estricta me puse conmigo misma, es cuando más uso de todas las herramientas tenía. Que hacer en el día a día. Era una lucha constante y a diario. Control de pensamientos negativos, reemplazo de pensamientos negativos por pensamientos positivos. Escribir en mi diario cuáles eran esos pensamientos que estaban llegando para al final de la semana poder hacer un inventario y darme cuenta si estaba orientada más hacia lo negativo o hacia lo positivo. Es una, es una de las herramientas más poderosas que yo puedo compartir con ustedes en este momento, hacer un inventario durante una semana para poder observar cuál es la tendencia, poder ajustar, modificar y continuar. Porque pasan días, semanas, meses, en donde nos vemos envueltos en estados de ánimos que no entendemos y que no comprendemos. Y ni siquiera nos detenemos por un momento a hacer inventario para poder entender cómo nos estamos enfocando y cuál es la energía con la que nos estamos acercando a nuestras metas, a eso que es tan importante, a eso que es vital. Yo lo comparo con nuestros hijos. Las metas deben ser como nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos, después de, para aquellos que son padres y madres, de un mes, cuando lloran mucho. Cuando no duermen en la noche. Simplemente uno no dice, Ay, bueno, ya hasta aquí, esto, esto no me gustó, no me gustó esto de ser madre. Y lo dejamos. No, no funciona así. Para poder alcanzar nuestras metas, no podemos abandonarlas ante la primera adversidad o ante la primera de cambios. Porque hoy no me siento bien. Hoy no sé, estoy deprimida. Bueno, si estás deprimida, enfócate más. Si estás asustada o asustado, enfócate más. Si no sabes qué hacer, enfócate más. Aprende más, crece más. Hay que enfocarse en qué es lo que quiere uno alcanzar. ¿Por qué y para qué uno está haciendo o está labrando ese camino para alcanzar lo que queremos alcanzar? Toda meta debe llevar tras sí. Un objetivo, una intención potente, así como nuestros hijos lo son para nosotros. Porque de eso va a depender la garra que tengamos nosotros para alcanzarla. De allí es de donde nuestra transformación depende. Y es por eso que las metas y los objetivos son tan hermosos. Porque tienen un impacto incalculable en nuestras vidas. Y claro, como les decía, después de nueve meses, por supuesto que empecé a dudar, pero allí era cuando más estaba enfocada. Una de las herramientas que yo comparto con quienes me acompañan en este camino hermoso del desarrollo y crecimiento personal es el desarrollo de una realidad exacta y perfecta, como nosotros la queremos alcanzar en una hoja de papel. ¿Por qué? Por lo siguiente, tomen nota. No sé si se habían dado cuenta, pero nosotros pensamos en imágenes. Si yo les pido a ustedes en este momento que cierren sus ojos y piensen en una casa, en un auto, seguramente traerán a la pantalla de su mente la casa de la infancia, el auto que más les gusta, el auto de sus padres, si les pido que por favor piensen en la mente, seguramente traerán a la pantalla un cerebro, algunas personas me han dicho una nube. En realidad, el cerebro es el órgano, la mente es abstracta, no tiene forma, es la actividad. Cierto, cualquier imagen que yo traiga a mi mente, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del limón. Si yo les pido a ustedes que se imaginen un limón, automáticamente su boca va a empezar a segregar más saliva, y eso tiene una explicación. El cerebro no sabe distinguir. Si esa imagen que ustedes mantienen en este momento del limón, como si lo estuviesen saboreando, de hecho, yo ya puedo sentir cómo mi boca empieza a segregar más saliva, justo en este momento cuando estoy hablando con ustedes. Para el cerebro, todo lo que nosotros traemos como imágenes son reales. Si estamos con los ojos cerrados y nos imaginamos estar de pie, para mí en este momento que estoy sentada, pues mi cerebro va a pensar que estoy de pie. Hay también estudios que demuestran que personas que hacen una actividad solamente a nivel cerebral, hay estudios donde las personas por dos horas tenían que tocar ciertas teclas de un piano haciendo los patrones de una, de una canción específica. Por dos horas diariamente por un determinado tiempo, solamente actividad cerebral. Y había otro grupo de personas que efectivamente estaba sentada frente al piano tocando la misma canción. Luego médicos que se encargan, expertos especialistas en el estudio del cerebro, de la neuroplasticidad, neurociencia, se encargan de hacer electroencefalogramas para poder observar cuáles son las áreas del cerebro que se han iluminado en ambas actividades y no hay diferencia. El cerebro no sabe distinguir si este grupo estuvo frente a un piano o simplemente fue actividad cerebral del otro que sí estuvo desarrollando la actividad física como tal. Esto es muy importante que lo entiendan y que lo tengan en cuenta. Científicos como Einstein reconocieron que hay una fuerza magnífica, superior, que se comunica con nuestra actividad mental. Y que gracias a esta comunicación con el éter, mientras más nosotros mantengamos esa imagen en nuestro cerebro, más clara y nítida será la comunicación, y más fácil y rápido, por decirlo de alguna manera, vamos a empezar a traer las cosas a nuestra vida por ley universal de atracción, sin ni siquiera esperarlo. Einstein comentaba justamente esto que les acabo de decir: por una fuerza extraña y magnífica que aún los seres humanos no nos explicamos. Tenemos la potestad de poder crear y precipitar la realidad tal cual como nosotros la podemos visualizar. La meditación, por ejemplo, o este enunciado que les decía, que es una de las herramientas más poderosas que yo puedo compartir con las personas que hacen conmigo estos trabajos de desarrollo y crecimiento personal en función de sus proyectos logran alcanzar sus objetivos gracias a la claridad de imagen con la que nosotros podemos construir aquello que están buscando y gracias a tener acceso a esta a este universo invisible del que nos hablaba Einstein acerca de esta fuerza es que nosotros podemos empezar a ver cómo las piezas empiezan a encajar una a una y como les decía hace un momento tengo anécdotas. Durante todos estos 10 años de haberme sentado a pensar, a visualizar, a meditar a través de la meditación, se pueden lograr muchísimas cosas. La meditación es poderosísima, sobre todo si la trabajamos en función de la gratitud. No sé si han leído, han visto muchísimas veces, que fe es agradecer antes de recibir. Porque es muy fácil agradecer cuando ya uno tiene los resultados en la mano, ¿cierto? Donde se complica es en el agradecimiento de algo que todavía no podemos ver. Y justamente tiene que ver con aquello que les comentaba hace unos minutos. Dejamos que la realidad dicte si soy agradecida o no. Cuando realmente deberíamos ser nosotros los primeros que deberíamos agradecer por todo lo que tenemos, y por lo que ya está. Porque recuerden que pensamos en imágenes. Y que si yo tengo una imagen clara y cierro los ojos y pienso en mi proyecto y lo visualizo, si yo me visualizo en, en pertenencia de aquello que quiero alcanzar para el cerebro, eso es real. Y bioquímicamente, nuevas sinapsis y redes neuronales, energía, hormonas, todo este universo que somos nosotros como individuo va a empezar a funcionar porque nada más nosotros no solamente pensamos con el cerebro pensamos con todo nuestro cuerpo y todo nuestro sistema va a empezar a funcionar en función valga la redundancia de aquello que queremos alcanzar y todas las piezas como les decía va a empezar van a empezar a llegar a nosotros que no van a ser casualidades sino causalidades Quizás muchos estarán preguntando en este momento y lo único que tengo que hacer es sentarme a pensar o a desarrollar mi realidad. Sí y no. Porque bien lo comenta Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico, un libro que tengo más de 10 años leyendo, consultando, no sé cuántas veces me lo he leído ya, más de 20, 30, 40, no sé cuántas veces. El mismo libro, el mismo libro es un libro de consulta, es mi Biblia. Biblia Se está cayendo a pedazos. Yo seguí los pasos de mi mentor. Quienes conocen a Bob Proctor sabe que siempre en sus videos tiene su libro. De hecho, acá lo tengo conmigo y me gustaría compartírselos. Está. De verdad que se está cayendo. Las hojas se le están saliendo. Lo cuido, lo consulto cada vez que puedo. Recomiendo a todas las personas. Que si tienen la oportunidad de leerse este libro, se lo lean. Todo comenzó allí. Todo se lo debo yo a mi mentor y a este libro. La manera de ser, el entendimiento, la comprensión, el conocimiento, todo lo que yo he desarrollado a lo largo de todos estos 10 años, está en el cumplimiento de estos principios que enseña Napoleón Hill en este libro. Y como les decía, yo seguí los pasos de mi mentor, Bob Proctor. Él se ha leído este libro. Bueno. Yo no sé cuántas veces, tiene más de 60 o oh, casi 60 años enseñando y llevando todas estas herramientas. Y bien, como dice Napoleón Hill en este, en este maravilloso libro, fe es creer en lo invisible, materializar lo imposible si lo puedes ver con este ojo acá en tu mente lo vas a poder ver materializado lo vas a poder ver en tu realidad. A través de la facultad, facultad mental del pensamiento del razonamiento es que nosotros podemos acceder a ese mundo invisible del cual podemos tener acceso gracias a a nuestras facultades mentales y una de ellas es la facultad mental de la razón, del pensamiento. Vivimos a través de nuestros cinco sentidos. Dejamos que la realidad nos domine. Si vemos algo que nos hace sentir contentos, reiremos. Pero si escuchamos una música, una canción que nos lleva a la nostalgia, podemos pasar en menos de un minuto de la risa al llanto. Dejamos que la realidad financiera, personal, relaciones, trabajo, situación país, economía, crisis, noticias, enfermedades, todo domine, entra por acá, por acá, por el gusto, por el tacto. Nuestros cinco sentidos dominan porque es lo que, cómo crecimos, cómo nos enseñaron a percibir el mundo. No nos enseñaron a percibir el mundo a través de nuestras seis facultades mentales, a entender que pensamos en imágenes. No nos enseñaron la importancia, la magia de las metas, lo importante que es crecer como individuos, ser cada día, cada, cada, cada vez que podamos, la mejor versión de nosotros mismos, competir con nuestro crecimiento, no con los demás, crear en vez de competir, crear espacios. Y eso se logra a través de nuestras seis facultades mentales, cuando entendemos que podemos dominar al 100% lo que ocurre dentro de este universo. Y que dejemos que todo ocurra como tiene que ocurrir, porque está en orden divino. La realidad no debe dictar cómo yo me siento. Porque si yo tengo una meta clara y la estoy construyendo y la estoy aplicando y me estoy conectando a ella con mi enunciado, con mi escrito, que es la herramienta que les comentaba que yo comparto, con mis chicas en el desarrollo de sus proyectos, pues yo no voy a dudar. Y eso fue lo que me mantuvo a mí en pie de lucha. Mi enunciado. Yo, Fabiola, estoy feliz y agradecida que el primero de julio tengo 22 mil francos o dólares en mi cuenta bancaria y puedo pagar mi certificación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta poderosísima. Porque todo ocurrió tal cual como yo lo tenía escrito. Justamente por eso, por lo que les acabo de comentar. Pensamos en imágenes. Pensamos en imágenes. Y si yo tengo escrita una imagen clara a través de mi facultad mental de ra del razonamiento, a través de mi facultad mental de la intuición, de la memoria, de la voluntad, de la percepción, de la imaginación, yo puedo acceder a todo ese universo invisible. Y las cosas van a empezar a ocurrir de la manera en que yo quiero. Una a una. Nuevamente les habla la voz de la experiencia. Así que por eso no debemos olvidar ni debemos subestimar la importancia de establecerse metas, objetivos tan grandes que nos asusten y nos aceleren al mismo tiempo, que nos hagan salir de la zona de confort, que nos animen a vivir desde nuestras seis facultades mentales y no desde nuestros cinco sentidos en un carrusel de emociones. Porque no es solamente el hecho de sentarse e imaginar. Es todo un proceso, es un camino largo de desarrollo y crecimiento personal. Porque, nuevamente, como nos enseña Napoleón Hill en su libro, piensa y hágase rico, la fe es el químico que se necesita, es la combinación perfecta de pensamiento con los sentimientos. Si yo no me creo, si yo no estoy agradecida, si yo no vibro y no siento que lo que voy a conseguir realmente lo puedo lograr, si yo no energizo y si yo no me entiendo, ¿cómo soy como persona? ¿Soy optimista? ¿Soy pesimista? ¿Tiendo más a lo negativo? ¿Tiendo más a lo positivo? ¿Cuáles son mis sistemas de creencias? ¿Por qué puedo tener yo este tipo de creencias limitantes? ¿De dónde pueden venir? Porque todo eso es ruido. Es ruido. En las ondas que yo estoy transmitiendo a través de mi enunciado, a través de mi imagen clara, a través de mi meditación cuando yo cierro los ojos y regreso. Luego de haber eh, meditado, luego de haber eh, leído varias veces mi enunciado, regreso a la vida real, regreso a mis patrones, a mis paradigmas, es ruido. Porque entonces entro en el mismo carril, en la misma manera de sentir, día tras día, y no me doy cuenta que por eso no alcanzo lo que estoy buscando. Entonces, no es el solo hecho de sentarse a pensar o imaginar. Hay todo un trabajo, hay toda una labor detrás de crecimiento como individuo, como profesional, como mujer, como madre, como todo, como un todo, para poder alcanzar lo que queremos. Y es allí donde radica, donde reside la belleza y la importancia, la magia de las metas. Así que espero que todo esto que he compartido en el día de hoy con ustedes les haya sido de máxima utilidad. Y luego de haberme escuchado, tomen lápiz. Y papel y se sienten a describir la vida que desean al detalle y comiencen a plantearse metas hermosas tan grandes que los aceleren y los asusten al mismo tiempo porque es lo único que, es, que los va a hacer salir de su zona de confort y empezar a crecer y a desarrollarse como personas. No me quiero despedir sin antes agradecerles por su tiempo, por haberme permitido entrar en sus hogares y nuevamente agradecer a la Liga Internacional de Líderes, a esta comunidad hermosa, mundial, que lleva bienestar a la humanidad. Y muchísimas gracias, fue para mí un honor poder participar en el Congreso Evolución. 2021. Será hasta la próxima.